24 teams, each of 12 competitors in categories of male, female, and mixed, Sunday participated in the first ever Chinese Steel Dragon Boat Race in Panama. El Centro Cultural Chino-Panameño tiene como uno de los objetivos la promoción y la preservación de la cultura china. Y el deporte de bote dragón es un deporte de la China que era totalmente desconocido en Panamá. Y con mucho orgullo hemos organizado este evento que es histórico. Es primera vez que se celebra en Panamá, Centroamérica y Suramérica una carrera de bote de dragón. The racers competed in a stretch of 200 meters in the port of Veracruz, near the exit of the Panama Canal to the Pacific, in western Panama City. Bueno, anteriormente había participado en Cayucos, lo que es la competencia de Océano-Océano, y este año pues me tocó participar en Botes Dragón, primera vez que se va a hacer. The Chinese Lunar Calendar New Year has been widely known and celebrated in Panama since Chinese people first arrived and settled down in this Central American country 161 years ago. The Dragon Boat competition just added to the contents of Chinese culture enjoyed in Panama. La verdad es que ha sido un acogimiento muy grande aparte de la comunidad china y qué bueno que lo hayan estado practicando hoy día en Panamá y que nos hagan parte de esto.